Hola, muy buenas tardes. El día de hoy nos encontramos en el atrio de la iglesia de San Pedro la Reforma, de la villa de Xachila. El día de hoy nos encontramos con el representante del grupo de danza de los Zancudos de San Pedro la Reforma. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eduardo García Contreras. Soy el representante del grupo de Zancudos de San Pedro la Reforma de la villa de Xachila. ¿Nos podrías decir cómo es que se origina esta danza? ¿Cuál es su historia de esta danza? Ok, pues más que nada esta danza da gracias a la aparición de San Pedro Apóstol aquí en la Reforma, que a través de un mandato divino ordenó a los más viejos del lugar irlo a traer con velas, con flores, incienso y que unos hombres no pisaran con sus pies la tierra. Es por eso que esta da gracias a la aparición de San Pedro. Esta danza nosotros la representamos cada 29 de junio en el barrio de San Pedro de aquí de la villa de Xachila. Ok, y para pertenecer a esa danza tengo entendido que se tiene que hacer una promesa. ¿Qué te va? Así es, nosotros cada 29 de junio hacemos una promesa a nuestro santo patrón San Pedro, pues más que nada para que nos cuide y nos colme de bendiciones cada año, para que nosotros tengamos fuerzas y con ese valor también, ¿no? Para poder participar cada año. Nosotros ahorita en la actualidad con nuestros niños hacemos un ritual donde le damos nuestras bendiciones como zancudos a todos los niños, para que ellos tengan esa fuerza y esa fe también que los mueve, ¿no? Entonces, nosotros los traemos aquí adelante del santo, nosotros le raspamos las flores, las velas, para que se quede la luz y toda la alegría, ¿no? De los niños aquí en el barrio de San Pedro. Ok. Una vez estando aquí en el municipio, me percaté que en la entrada del panteón hacían una reverencia antes de entrar. ¿A qué se debe o por qué es que lo hacen? Nosotros hacemos una reverencia llegando al panteón, porque pues nosotros tenemos muchos abuelos, tíos y conocidos también que pues ya fallecieron, ¿no? Nosotros ahorita tenemos a unos 2 años que murió nuestro capitán, el señor José Mendoza Ortiz, y pues le hacemos nuestra reverencia, ¿no? Porque él resguardó también mucho tiempo esta danza. Él llevó aproximadamente 40 años la danza, entonces sí, pues para nosotros es un orgullo, ¿no? Darle la reverencia a todos nuestros zancudos. Ok. Dices que lleva más o menos 40 años, ¿no? Sí, la danza tiene aproximadamente más de 100 años. Datos que nosotros encontramos marca que sí, tiene más de 100 años esta danza. Entonces ya tiene pues un resguardo bastante, ¿no? De nuestros abuelos. Okay. ¿El significado de la danza? Nuestro significado de esta danza pues es más que nada es una mezcla entre lo cultural y lo religioso. Nosotros pues realmente le bailamos a nuestro santo patrón San Pedro y hacemos nuestros votos de fe con nuestro baile y con nuestra cultura que tenemos de aquí de Xachila. Okay. Aquí veo que para ser zancudos no se necesitan gran edad. Entonces dime, platícame, ¿qué se necesita para pertenecer a esta danza? Okay, ¿Se necesita algún requisito? Pues no, mira, yo creo que más que nada es nuestra fe que nos mueve y también la alegría que se siente y la adrenalina bastante, ¿no? Que se tiene arriba de los zancos. No hay ninguna edad donde marque, ¿no? Hasta dónde puede llegar. Ahorita, a la actualidad, tenemos niñas y niños desde los 3 años hasta los 12 años. De los 12 años ya pasa a ser del grupo de zancudos de los grandes. También ha habido personas que pues todavía siguen con nosotros, que ya son pues un poquito mayores, pero sin embargo hay esa fe que los mueve, ¿no? Esa parte también de resguardar, ¿no? Nuestro baile aquí en San Pedro la Reforma. Ok. Ahora no sé si nos podrías platicar sobre su vestimenta, porque, por ejemplo, hacían presentaciones a las que han ido, llevan canastas, por ejemplo, varios, la mayoría veo que van coordinados en sombreros, me parece, no sé, son de lana, son color negro, okay. Blancos. Sí, mire, de hecho, bueno, esta danza es de la clase popular. Nosotros realmente utilizamos
Pues vestimenta a lo mejor no tan cara, pero sí, pues típica. Ajá. Nosotros, representamos al hombre y a la mujer. Nosotros, por ejemplo, los que van de hombre, llevamos huaraches de cuatro pasadas, llevamos un calzón de manta, llevamos una camisa de manta y llevamos tres máscaras. Realmente, pues es para cubrirnos el rostro. El ponerse las máscaras para nosotros significa resguardar nuestra identidad y también para que cuando representamos a la mujer, pues no se vea, ¿no?, que estamos bailando entre hombres. Ahorita ya en la actualidad ya hay niños y niñas, perdón, pues que ya pueden hacer esa pareja, ¿no? Pero antes la manda solamente fue para hombres. Entonces, por eso se buscó esa parte de representar al hombre y a la mujer. La mujer ocupa igual huaraches de cuatro pasadas, ocupamos un refajo para cubrirnos en la parte de las piernas. Se ocupa una enagua que es floreada o colorida para que pues se vea llamativa, ¿no? Ocupan un rebozo de seda en la cintura y ocupan una blusa sachileña. Ahorita se está rescatando la parte de la blusa para que nosotros representemos más a la villa de Sachila y también ocupan tres mascadas. En el sombrero llevan una mascada grande que marca para que se vea como un velo, ¿no? Como un resguardo de mujer. Y ahorita se implementó la cuestión del sombrero negro. Antes, por lo regular, ocupaban un sombrero de palma. O se sigue ocupando. ¿Por qué? Porque es algo más tradicional de aquí de las fiestas. Aquí en las fiestas de Sachila regalan sombreros, regalan pañuelos, pues para bailar nuestro jarabe, ¿no? Entonces, ahorita el sombrero negro pues le da ese plus, ¿no? De que se vea muy bonito, pues, ¿no? Se vea elegante, más que nada la cuestión de la vestimenta. Okay. Ah, y también, por ejemplo, en la cuestión de los canastos, San Pedro de la Reforma era un pueblo canastero, donde realmente, pues, la gente en la festividad de San Pedro, pues, daban esa guelaguetza, ¿no? Da esas regalías. Entonces, ellos, pues, al poder dar otras cosas que tenían en la comunidad, pues fueron dando los canastos. Nosotros, esa es nuestra guelaguetza que nosotros damos, los canastos, pues para que la gente lo ocupe para sus herramientas de trabajo también. Mira, qué bonito. Y hace rato, cuando se estaban cambiando los sacos, los zancudos, vi que se amarraban entre sus pies, no sé, como tipo vendas. ¿Me podrías Ah, sí, decir es eso? muy bueno. Nosotros ocupamos vendas porque, una, por la seguridad, ¿no?, de nuestros pies, y también ocupamos las vendas para que al momento de amarrarse no nos corten la circulación, o ni nos, no, porque nos ha pasado que nos saca ampollas, pues, ¿no?, por el tiempo que estamos arriba de los zancos. Y pues nosotros, pues claro, ocupamos no. No ocupamos rodilleras, no ocupamos coderas, pero ocupamos las vendas como protección también. Okay. Cuando ustedes bailan así, ¿utilizan algún instrumento aparte de los zancos? No, nosotros no ocupamos ningún instrumento, solamente los zancos, que pues realmente es para poder ejecutar el baile. Y no, nada más. Okay. ¿Me podrías decir de qué están hechos los zancos o Sí, de qué materiales? los primeros zancos fueron de estaca de carreta. Nuestra historia marca que los primeros zancos fueron de estaca de carreta y ahorita en la actualidad son de pinocote. Antes los zancos eran de una altura promedio, de unos 60 hasta unos 70 muy altos. Pero ahorita en la actualidad los jóvenes ocupan zancos de 1,80, de 1,90 hasta 2 metros. Claro, ya depende a la ejecución de cada joven, pues. Ah, okay. Hace rato me platicabas que la altura máxima de los zancos creo eran 2 metros. ¿En la actualidad sigue igual o...? No, ya ahorita por los accidentes y las fracturas que han tenido los jóvenes, se han bajado la altura de los zancos. Sí, se han ocupado zancos de 2 metros,
pero es muy riesgoso, entonces nosotros adoptamos por Red Warhammer un poco más a la altura de los ángulos. Okay. Hace ratito cuando recién empezábamos la entrevista me percaté que estaban pues bailando. ¿Tienen alguna coreografía? ¿Se coordinan? ¿Practican? ¿Ensayan? Sí, tenemos música donde nosotros aplicamos la coreografía, pero como tal, como estás arriba de los zancos, es un poco complicado que nosotros podamos ejecutar bien los pasos, que sí se puede realizar, claro, ensayando, pero cada joven tiene su manera, ¿no? Y su forma de bailar, entonces, como tal, sí, nuestra música nos da para hacer coreografía, sí, pero por lo regular solamente es de acuerdo a lo que los jóvenes puedan ejecutar. Okay. ¿Qué es lo que representa la danza en la cultura, me podría decir? Okay, lo que nosotros representamos en la cultura es que más que nada llevamos una representación de nuestro barrio, de nuestro barrio San Pedro de la Reforma, que nosotros tenemos una festividad que es cada 29 de junio. Entonces, a donde nosotros participamos, vamos en otros estados, en otros pueblos, llevamos San Pedro de la Reforma y la Villa de Tuen, junto con la Villa de Sachila, que es festividad de nuestro santo patrón. Ah, ok. Así de que han salido ustedes así del estado, de su municipio, del país, a representar. Sí, nosotros hemos sido internacionalmente ya participantes, hemos tenido grandes participaciones. Ahorita el último que pasó de gran envergadura es en la Fórmula 1 en la Ciudad de México, en el estadio de Hermano Rodríguez. Ahí participamos en la delegación que hubo por parte de Secretaría de Turismo de Oaxaca. Okay. ¿Se han enfrentado ustedes algún tipo de desafío durante la danza? Sí, hemos tenido bastantes desafíos como danza y como grupo, porque, pues, una, porque también es complicado que los jóvenes adopten a las reglas, ¿no? Que también nosotros tenemos, y también pues, más que nada, también a que la gente nos apoya, ¿no? Porque también a veces nos ha pasado de que nosotros queremos el apoyo con nuestras personas, de la gente del barrio, con la gente del pueblo, pero sí se nos hace un poquito complicado en esa parte. Ok, así como estás ahorita, ¿crees que me puedes dar más o menos costos en tu vestimenta? Claro que sí. Por ejemplo, de huaraches, los huaraches aproximadamente vienen costando de 400 a 450. Un calzón de manta viene costando 350. La camisa de manta viene costando entre 400 a 500 pesos. Y las mascadas, cada mascada te viene costando de 50 a 70 pesos. Y el sombrero negro viene costando aproximadamente 350 pesos. Y los zancos, ahorita en la actualidad, están costando aproximadamente entre 600 y 700 pesos. Esta vestimenta de mujer es más cara. ¿Por qué? Porque la blusa ahorita que se está implementando de Sachila, pues tiene que ser hecha pues bordada con las flores amarillas y rojas de nuestro santo patrón San Pedro. Y, por ejemplo, la enagua sí viene costando aproximadamente entre unos 500 pesos, más un rebozo de seda, que pues un rebozo de seda sí viene costando entre, pues un, bueno, es decir, eso entre los 2,000 a los 3,000 pesos, más los guaraches, que son igual, bueno, entonces, sí, aproximadamente del costo de una vestimenta de mujer viene costando entre los 3,000 a 4,000 pesos. Y la vestimenta de hombre viene costando entre 2,000 pesos. Al momento de bailar, ¿ustedes utilizan algún tipo de danza? ¿Utilizan banda? ¿Alguna orquesta? Pues, por lo regular nosotros ocupamos la banda de viento. Nosotros, como aquí en Sachila, pues es un poquito, digamos, fiestero. Entonces, nosotros en las calendas siempre pedimos nuestra banda de viento para que nos toquen ahorita en la actualidad, que son las carnavaleras, ¿no? Que está de moda ahorita mucho. Pero sí tenemos como tal nuestras canciones que se ejecutan en cuestión de evento, pues, ¿no? De evento cultural, que es el Jarabe del Valle,
nuestro danzón Nereidas, que es de aquí de la Villa de Sachila, y un híbrido que es la víbora de la mar, que nosotros hacemos pues la víbora de la mar en Los Ángeles. Y cuéntame, ¿tú cómo te sientes al representar a tu municipio? Pues fíjate, yo me siento muy contento. Ahorita me siento más contento porque iniciamos un grupo infantil donde se han implementado desde niñas y niños en el grupo. Entonces, para mí es un reto, ¿no? Un reto bastante que los niños y las niñas vayan creciendo con esa parte cultural, con fe, pues más que nada, ¿no? Entonces, ahorita como el grupo pues no es muy grande con todos los jóvenes, entonces la tarea de nosotros es que los niños vayan creciendo para que se vayan uniendo al grupo de los Jancodos Grandes. ¿Para qué? Para que esto no se pierda, ¿no? Para que esto no se encamine a otros lugares. Entonces, para nosotros es importante resguardar, ¿no?, nuestra cultura de aquí de la Villa de Sachila, y que el barrio de San Pedro también siga manteniendo ese baile, esa cultura que nosotros tenemos. Okay. Al principio me comentabas sobre que la danza era solamente para hombres. Así es, la manda solamente fue para hombres, porque pues pidió, ¿no?, que unos hombres vengan y que no piesen con sus pies la tierra. Entonces, ahorita en la actualidad se han implementado niñas, porque pues también les gusta y también pues ahora sí que requieren, ¿no?, la parte de que también los niños y las niñas se vayan complementando. Por una parte, cuenta mucho el apoyo moral de los papás y de las mamás que apoyan a sus niñas, que apoyan a sus hijas, y que el grupo también está en esa parte de entrar, ¿no?, a que las niñas entren a esta danza y que también tengan su derecho como participar, ¿no? Por eso es que ahorita se han implementado mucho a las niñas en el grupo de San Gordia. Okay. Bueno, pues creo que sería todo por hoy. Te agradezco en verdad mucho por la entrevista. ¿Y qué les parece si vemos cómo es que bailan los Ancud? Hola, buenas tardes. Me encuentro en la biblioteca de Sachila con el maestro Andrés Cerero Martínez. Me presento, mi nombre es Irán Eptelí Reyes Ruiz, de la Universidad Bienestar Benito Juárez García. Me encuentro hoy con el maestro para entrevistarlo. Mucho gusto, maestro. Buenas tardes. Mucho gusto en conocerlo. Pues quisiera saber y preguntarle sobre el baile de los zancudos. ¿Cómo se originó ese baile? Comentan personas aquí de la población que comenzaron a participar el grupo de zancudos en el barrio de la Soledad, o que también le llamamos Barrio Grande. De ahí eran algunos del grupo. Había integrantes de ese grupo de zancudos del barrio de la Soledad o Barrio Grande. Algunos eran del barrio San Jacinto, otros del barrio San Sebastián. Pero, ¿qué aconteció? El jefe de ellos, que era del barrio San Sebastián, tuvo que irse a trabajar fuera de Sachila. Cuando se fue el jefe, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pues alguien que era del barrio de San Pedro dijo: no se preocupe, yo voy a hacerme responsable del grupo. Esa es un punteo muy general en relación con el baile de los zancudos. Hoy, después de tantos años, podamos decir, los zancudos en Sachila
tienen su música, tienen unos textos que se dicen, tienen historia, y de qué manera surgieron. ¿Usted cree que se ha ido perdiendo esta tradición de los zancudos? Si se hubiese perdido, ya no existiera. Ah, bueno. Observo que ahora ha sido recurrente de que pongan un grupo de zancuditos, niños. Niños, sí, sí, sí. Eso indica de que, no se el semillero viene. Y si ya hay niños que les interesa, es el niño y el papá. Porque si el niño dice, yo quiero ser zancudo, el papá es el que va a decir, adelante. ¿Los modismos y las ideologías actuales pueden llegar a beneficiar o a afectar a esta tradición de alguna manera? Lo que observo es que la presencia de la música esta que ha venido de los estados del norte, quebradita, y pues sí, la bailan, sí. Pero no han dejado a un lado el jarabe, no han dejado a un lado nereidas o los corridos, la música regional la siguen utilizando, sí, y sí. Claro, para estar acorde con los nuevos movimientos musicales, pues la interpretan, pero así de que olvidaran lo de raíz por quedarse con lo que una presencia tan fuerte tiene, no creo. Eso, ¿a qué edad termina uno de servir en esa tradición? Comienzan, ¿qué? De 10 años, 8 años. Unos entran en la adolescencia y continúan. Y ahí su juventud puede seguir. A lo mejor cuando se casa. Ya surgen otros compromisos, otras actividades y ya se retiran. Pero atrás o a un lado de ellos existen los demás jóvenes.